My friend Sara's an archaeologist. She works near here. Want to go see if she knows anything about your riddle? That would be great. The stone faces have always been Sara's obsession. Most people come here looking for treasure, but not Sara. She just wants answers. Have you been friends a long time? Since we were kids. She was the nerd, I was always skipping school and stealing my grandpa. Abby, ¿puedes ayudarme con esto? Está dañado. Espere. ¿Usted es la tal Lara Croft? I am. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? I'm following a riddle. The heart of the serpent is in the cup near the many stone faces. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. I don't want to step on your toes. It's the serpent in the cup I'm really looking for. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿A crypt? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. You think I should start at the library? Sí, está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Thank you. I will. Did you say someone's missing? Sí, Isabela. Otro miembro del estudio de campo. La fui a ver después de los primeros temblores esta mañana, pero su tienda estaba vacía. Deberías preguntarle a Manu. Seguro le dijo dónde encontrar el dorado. Esto es serio. Nosotros tuvimos una pelea anoche. Una terrible. Lo siento, Guillermo. No me di cuenta. Por favor, continúe. You had a fight. I don't mean to pry, but... No hay problema. Hemos sido muy buenos amigos durante casi un año y creo que a ambos nos gustaría que hubiera algo más, pero ninguno de los dos abordó el tema. Isa y Sara a menudo no se llevan bien. Lo siento, Sara, pero es verdad. Porque Sara insiste en que su equipo tenga los pies en la tierra, mientras que Isa tiene una pasión por los cuentos folclóricos de los templos ocultos. Muchas veces me quedo atrapado en medio. Those stories always come from somewhere. Even if most of it is made up, there'll be some kernel of truth to it. Ese es el punto de vista de Isa también. De todos modos, hay un anciano ciego que vive aquí llamado Manu. Sabe muchas de esa clase de historias. La convenció de que hay una cripta secreta escondida por aquí. Y anoche me pidió que la buscara. Me negué. Y volvimos a las peleas de siempre. Terminó con ella llamándome cobarde. Y yo llamándola tonta. So she ran off. Sí, como ella dijo. A probar que los incrédulos están equivocados. Esta mañana oí rumores de que ella destrozó el cementerio anoche. Ahí fue cuando empecé a buscarla. Cuando la encontré desaparecida, sin que nadie supiera nada, empecé a preocuparme. ¿Y si fue a buscar la cripta y pasó algo? Nunca me lo perdonaría. All right. You stay here. So if there's news or she comes back, you'll know about it. I'll go looking for Isabella, starting with the cemetery. ¿Haría eso? To be honest, I'm as curious about that crypt as she is. Estás exagerando. ¿Es una broma? Ya me hizo perder mucho tiempo. ¿Vino a la misión en busca de salvación o de sus secretos? I'm not sure. A little of both, maybe. Esperar a que la vida se desarrolle delante de ti es un lujo de los jóvenes. Antes era así. Me dejaba llevar. Is that how you came here? De cierto modo. ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión. No se limite a aceptar lo que le toque. No me entrometo más. ¿Le gustaría comerciar algo? Estaré aquí si quiere cerrar más tratos. ¿Qué te apetece hoy?
tiene 400 años. So there's a crypt around here somewhere? A secret crypt. Why secret? If Lopez is involved, there's bound to be a trick. That's a solid theory. What about you? Did you find anything? I got a pamphlet. Seven Steps Closer to God. Who knows? Maybe it'll help. I'll wait here for you. Vamos a poner tus manos en nuestro tesoro. No me importa el tesoro. Me importa el respeto a los muertos. Y me llaman bruja. Imagínese. I'm sorry. Soy herbolaria. Es una rama poco reconocida de la ciencia médica. Y la abuela de ese niño era una saurí andante. Vaya las cosas que la gente ignora y están delante de sus narices. Some people are afraid to believe in what they can't understand. Suenas como Isa. Isabella, the archaeologist. You know her. Una chica inteligente, buena investigadora y sin miedo a admitir que hay cosas que no sabe. Ella es la que rompió la cruz. ¡Al escalarla! No sé qué tenía en la cabeza. Intenté detenerla, pero ella estaba muy molesta por algo. Molesta y llena de dolor al mismo tiempo. Do you know where she is now? I'm looking for her. No lo sé. Después de que la cruz se rompió, ella huyó. Pero no vi en qué dirección. Por el estado en que se encontraba, sabía que no debía interferir. Lo siento. That's all right. You've given me more information than I had. Do you need some help with this cross? Sí, pero primero tenemos que quitar a esos niños del camino. No es seguro que estén corriendo mientras trabajamos. Ese ciego embaucador les llenó la cabeza con historias de tesoros. ¿Creen que quiero robárselos? I'll talk to them. Oiga, váyase de aquí. Es nuestro tesoro. It's getting quite late. How about postponing the hunt until tomorrow? No, no nos iremos hasta encontrarlo. Dormiremos aquí si es necesario. Oh, I hope it doesn't come to that. Is there anything I can do to help? No, ya le dijimos, no se llevará nuestro tesoro. Manu dijo que si lo encontramos, podremos quedárnoslo. That's a shame. The sisters told me you were very good at sharing, and I do know a lot about treasure hunting. ¿Conoce a las hermanas? Podría delatarnos. I won't tell if you won't tell. I have a secret too. I'm the brave adventurer Lara Croft. ¡Ay! No diremos nada. Puede ayudarnos. Si encuentra el tesoro, lo dividiremos. You've got a deal. What do you need? Manu nos dijo que teníamos que resolver un acertijo para encontrar el tesoro. ¿Es buena con los acertijos? I'm an expert. Let's hear it. Quiero que te lleves mis suministros. Me alimento cuando el cielo llora. Si me enfermo, un pueblo muere. ¿Quién soy? There.
something. Looks like there's something here. Fool's gold and costume jewelry. But the kids will love it. Díganos, ¿encontró algo? I sure did. Look at this. ¡Somos millonarios! Esperen, esperen. Dijimos que iríamos a partes iguales, así que... Oh, no. I couldn't possibly accept any of your treasure. ¿Es en serio? Absolutely. No me quedó duda cuando la vi. Dije, una heroína de verdad. Please, please, it was nothing. I only did what any reasonable person would do. Gracias por encontrar el tesoro. Vamos a enseñárselo a Manu. No sé cómo ahuyentó a Diego y a los demás niños, pero me alegro de que lo hiciera. Ahora podemos ponernos a trabajar. Where should we start? Por aquí. Gracias por su ayuda. Y espero que encuentre a Isa. Estoy preocupada por ella. Ojalá supiera para qué intentó Isabela subir por la cruz. Tal vez algo sobre la cruz pueda mostrarle a dónde fue Isa. There's an inscription. Look through me to find the way. There's the next cross. ¿Encontraste la pieza que te pedí? Aún estoy buscando. There's the next cross. Impossible. I can't carry anymore. There's the next cross.
Wait, I can push this. A dead end. Are you in here? Isabella! Aquí abajo. Adiós. There you are. Sí. ¿Quién es usted? Guillermo sent me to find you. He's worried about you. Pobre Guillermo. De seguro se está echando toda la culpa. Supongo que ambas teníamos razón. Había una cripta oculta. Y efectivamente, yo había idealizado cómo sería. How did you injure yourself? Estaba en una cuerda cuando el temblor ocurrió. El temblor me azotó contra los muros. La cuerda se rompió y caí al agua. Creo que me fracturé el tobillo. In order to get you out, I'll have to go back for help. It will take several people. What's so funny? ¿Sara podría ser una de esas personas? Me encantaría ver la expresión de su rostro cuando tenga que admitir que una de las historias fantásticas de Manu resultó ser cierta. I'll suggest it to Guillermo. Now, I don't think I can get out the way I came in, so I'm gonna have to look for another way out. I'll be right back. De aquí no me moveré. With me, don't worry. We must be on the right path. The air is getting fresher. No se burle de mí. Pasé la noche en una cripta. Ah!
I see daylight. You'll be out of here in no time. Es increíble. Muchísimas gracias. Dígame que Isabella está bien. She is, but she's hurt her ankle, so we'll have to go back and get her. No, no podría soportar molestarla más. Y además, Sara me dice que usted tiene algo importante que hacer. Por favor, deje que los amigos de Isa se ocupen de ella desde aquí. You'll need a couple of people and a lot of rope to get her out. Voy a reunirlos ahora mismo. ¿Dónde está exactamente? Take the main road across the river, then follow the crosses. Espera, ¿las cruces? ¿Entonces encontró algo? She found the crypt man who told her about. ¿Lo hizo? ¡Eso es maravilloso! Ah, estoy muy feliz por ella. Debí acompañarla y me siento terrible por su tobillo. Pero a pesar de eso, esta es la aventura con la que Isa siempre soñó. She also suggested that maybe Sarah could be a member of her rescue party. Ah, es una gran idea. Me aseguraré de eso. Y hablando de Manu y sus locas historias, si está buscando algo escondido por aquí, probablemente debería hablar con él. Funcionó para Isa. Por lo general está en el patio por la misión. Y gracias de nuevo por encontrar a Isabella. No sé qué haría si... Just make sure she gets back safe.